Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a Coleccionista Minos de Perú. Antes que nada, déjame tu poderoso like, comenta y comparte para seguir con esta labor que tengo, chicos. Estoy mostrando colecciones, las más importantes que salen y las que pueden llegar aquí al canal. Gracias realmente por el apoyo. Estoy un poquito ausente a veces, pero déjame decirte que sigo haciendo contenido para ustedes. Muchas gracias. Si quieres apoyarme de alguna manera y no te cuesta nada, sígueme en Instagram. Eso me ayuda bastante. Créeme que Instagram es una red social muy fuerte y me ayuda a seguir avanzando. Intensamente 2, una película hermosa. Véanla. Muy bonita, vayan a los cines y vean la película. Vergüenza, miedo, bueno, temor, miedo, alegría, tristeza, ira o furia, ansiedad, envidia, enui, que no, que es aburrimiento, y desagrado. Son las emociones que ahora... Ah, y también nostalgia, ¿eh? La pequeña nostalgia también la vamos a ver en esta colección. En la cabecita de Rayleigh. Rayleigh, una adolescente, ya adolescente porque era una niña, que obviamente está creciendo y que va a experimentar ciertas emociones intensamente. Inside Out 2 o 2. Muy bonita colección. Esto es de WOW Stickers. Si bien es cierto, no es una colección oficial, no es una colección licenciada, está hermosa. ¿Por qué digo que está hermosa? Ya en el video anterior te he mostrado, miren, algunas figuras. Estas son troqueladas, chicos. Troqueladas con los personajes de la nueva película. Miren, esta es Nostalgia. Qué bonita abuelita, hermosa. Y tenemos al furioso Ira. ¡Ah! Ahí está. Perfecto, tenemos cromadas. Miren, las cromadas están espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Y ahí tenemos, por ejemplo, el gran secreto de Rayleigh, que está para la otra película. Sí, posiblemente Inside Out 3, posiblemente, ¿eh? Porque ha sido un éxito en taquilla. Bien, el día de hoy vamos a abrir sobrecitos. Pero antes déjame decirte que si tú quieres comprar esta colección, galerías, kioscos autorizados con este afiche. WOW Stickers, editorial peruana, no hay más. Muy buena editorial, creadora de Skibidi Toile, de una serie de productos muy buenos, la verdad. Esta colección es barata, te cuesta 2 soles el álbum. Cada sobrecito te cuesta 1 sol. Dicen que algunos lados cuesta 1 sol 50, chicos, 1 sol. Si no, mira, si a ustedes se les complica, vayan a Tradiciones. Eso es una galería en el centro de Lima. Y el paquetito de 50 soles no te va a costar más de 40 soles. 37 soles, 38 soles, ya depende de a quién convenzas. Lo bueno es que te van a llegar estos. Miren, por ejemplo, estos son... si no me equivoco, son recortables, ¿sí? Pero grandes, enormes, miren. Si una figura es esta, este es un recortable. Fíjate la gran diferencia, el tamaño que tiene. Este es un A4. Muy bonito, ¿eh? Tenemos alegría. Me hubiera gustado tener la tristeza. Bueno, furia, desagrado, temor y ansiedad. Ahí está. Pero también te van a llegar pósters. Y aquí tengo, por ejemplo, un póster. Este póster sí, ya lamentablemente es un poco más grande. Digo lamentable porque no lo voy a poder mostrar todo, pero sí por partes, miren, ahí está. No tengo gran angular en este. Estoy juntando, chicos, para comprarme un gran angular. Un lente gran angular aquí en Lima, Perú, te está costando entre 1700 hasta 8000 soles. La tecnología cuesta. Lamentablemente ahorita no tengo ese dinero, pero ya muy pronto voy a juntar y voy a tratar de comprarme un gran angular para que puedan ver mucho más en los videos. Así que si quieren apoyarme de alguna manera, y si eso sí les va a costar, si quieren apoyarme, les voy a dejar aquí un código QR. De poco a poco, créanme que se va juntando el dinero para comprar cosas y obviamente seguir mejorando la calidad del contenido. Bien, vamos a abrir entonces la caja. Voy a sacar todo, 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 todo. Este video sí va a costar un poco, pero créanme que es importante hacerlo. Bien, aquí tenemos las troqueladas, que en este caso solo me han tocado 4 de 10 sobrecitos. Tenemos aquí las especiales, las cromadas, muy bonitas. Hay doradas y plateadas, doradas y plateadas. Y estas son las figuras normales. Que miren, son algunas escenas sí de la película, otras son, por ejemplo, de los personajes, ¿sí? Miren, esta está hermosa, Jotito. También, por ejemplo, tenemos así, solito de los personajes, que también está bien. Y tenemos, si no me equivoco, también he visto caricaturas. Miren, esta, por ejemplo, está bonita, ¿sí? De miedo, ¿no? Temor. Miren esta de tristeza, qué hermosas figuras. Esta colección va a ser para mi bebé, para mi pequeño Zain. Todavía está que, miren, estas son figuras pequeñas, son figuras dibujadas. Entonces, como te digo, es una colección muy bonita. No te cuesta más de 50 soles, creo, llenarlo, porque un paquetón te cuesta 40 y el álbum y todo eso.
Entonces yo creo que sí vale la pena. De todas maneras, si tú consideras eso, a buena hora. Comenzamos con la apertura rápida, chicos. Pero antes quiero decirles que por el lado de tecnología, les voy a mostrar muy pronto este teléfono, Honor 200. Un teléfono de gran capacidad. Gracias a Honor también por la confianza en mi canal para el área de alta gama. Alta gama está creciendo y estoy mostrando colecciones de todo tipo. Este es uno de ellos. Y la verdad que me encanta decir que es un teléfono que muy pronto lo voy a tener en exclusiva para mi canal. Somos pocos los creadores de contenido de tecnología en Perú que tenemos el acceso a este tipo de productos de primera mano. Y la verdad que estoy contento de ser un representante. Gracias, gracias por el apoyo. Y sigo creciendo. Muchas gracias, de verdad. Bien. Comenzamos entonces. El primer sobrecito lo voy a abrir, ¿sí? Lo voy a abrir en cámara lenta. ¡Oh, miren! Ganaste un recortable gigante. Bueno, ya saben cómo son los recortables gigantes, así que, bueno, también están premios. Y miren, figuras normales, ¿sí? Llegan 6 elementos por cada sobrecito, ¿eh? 6 elementos. Miren, desagrado. Tenemos, miren, una cromada y una troquelada. O sea, realmente muy bonita la colección. Empezamos entonces cámara rápida. 3, 2, 1 y va. Bien, chicos, ya tenemos el último sobrecito de esta tanda. Wow, la verdad que ha sido increíble. Hace tiempo que no abría tantos sobres. Estoy perdiendo la costumbre, ¿eh? Intensamente 2, Inside Out 2, del revés. Así se llama en España, del revés 2. España siempre tiene una manera rara de titular las películas. Y me acuerdo que Rápidos y Furiosos, Fast and Furious, era a todo gas. Y ahí así, algún día voy a hacer un video, creo, reaccionando los nombres de España. La verdad que increíble. Pero igual, un saludo para todos los españoles. Chicos, estamos en plena Copa América y Eurocopa. Y yo mostrando un álbum de Intensamente 2. Pero bien, gracias, gracias a la editorial Wow Stickers por este producto. La verdad que yo no lo he comprado, me lo han mandado. Y la verdad que estoy muy agradecido, de verdad que sí, porque créanme que ahorita yo estoy en otras colecciones. Estoy coleccionando latas de fórmula de bebé. Bien, vamos entonces con las figuras que me han tocado. Bueno, aquí tenemos a Desagrado, que la verdad que creo que no ha desagradado a nadie. Más bien se ha vuelto un personaje muy popular entre los niños o entre los adolescentes, ¿no? Porque la verdad que Intensamente 1 salió hace algunos años. Y los que hemos visto esa película ya somos más grandes, pues, ¿no? Ya, si tú eres un niño, por ejemplo, y viste la primera, ahora ya eres un adolescente. Entonces, por eso es que Riley también ha crecido. Yo me imagino que de acá a algunos años, miren, este es, por ejemplo, es de otro personaje. Como digo, este es Envidia. Sí, esta es la pequeña Envidia. Aunque yo no le he visto mucho Envidia, ¿eh? Yo he visto la película y no la he visto tan envidiosa. He visto que sí, ¿no? Es más admiración. Esta sí es Enui. Sí, es bien. Su personaje es perfecto. Ah, mira, aquí está la pequeña Alegría. Entonces, la verdad que ahora han crecido. Prácticamente los niños que han visto Inside Out, la primera, han crecido con estos dibujos. Y ahora es más grande Riley. O sea, concuerda perfectamente. Es una nueva generación. Entonces, yo lo he visto ya de adulto, pues, ¿no? Yo ya tengo más de 30 años. Entonces, obviamente que para mí es otra perspectiva de esta película. Pero créame que yo considero que esta película es mucho más profunda de lo que se puede ver. No es una película para niños. A mí me parece que no es una película para niños. Porque tiene un mensaje de fondo. Un mensaje de que uno tiene que controlar la ansiedad. No puedes dejar que la ansiedad controle tu vida. Es así. O sea, hay una escena muy fuerte de Riley luchando contra la ansiedad. Y solamente las emociones se juntan para poder ayudarla. Porque la ansiedad está bien, tú puedes ser ansioso y te puede ayudar en ciertas cosas, pero no es bueno tampoco guiarse de solo la ansiedad. No es bueno solo guiarse de la alegría o no solamente del miedo, ¿verdad? Entonces, la película es muy profunda. Miren, aquí tenemos a la pequeña Ansiedad. Muy bien diseñado, la verdad, la película. Vayan a verla, háganse un favor y vayan a verla en familia. Miren, este por ejemplo es Vergüenza, qué bonito. Lo voy a guardar, este álbum va a ser para mi hijo. Yo cuando él vea la película, yo ya quiero que él pueda hablar y pueda ver. Tiene 2 meses nada más. Pero créanme que cuando él vea la película, le voy a dar el álbum. Y van a ver esa reacción más adelante, posiblemente en TikTok. Yo ahora me estoy creando bastantes videos para TikTok.
Yo sé que estoy haciendo este video para YouTube, pero créame que TikTok posiblemente sea la red que me quede más adelante. Chicos, ha llegado un punto en que las vistas no me están acompañando mucho en YouTube. Y lamentablemente las vistas en YouTube a mí me sirven porque eso genera un ingreso. Yo no gano nada por vistas en TikTok. Así tengo 1,000,000 de vistas en TikTok, no me genera ni un centavo. En cambio en YouTube ese 1,000,000 se transformaría en una buena cantidad de dinero para seguir avanzando. Yo he prometido que si algún día logro ganar lo suficiente para poder sobrevivir con mi familia y todo, yo me dedicaría a hacer videos para YouTube, pero lamentablemente no ha llegado todavía el día. Entonces, cuando eso pase, pucha, créanme que yo me dedico a hacer videos. Me dedico, sí. Me dedico porque es mi pasión. Pero lamentablemente todavía no puedo porque obviamente hay gastos que tengo que cubrir y no se puede. Entonces, ese es el problema. Oye, mira qué bonitas escenas. ¡Ay, esta está bonita! ¡Se ve linda! Miren, ansiedad. Tenemos miedo, esta cromada preciosa que debe ser una de las primeras, ¿eh? 77. Ahí está, creo que cuando Alegría enloquece. No sé si ustedes han visto esa la película. Hay una escena muy buena en donde Alegría enfurece. Y hasta Furia como que se siente atraído por ella. Porque de verdad explota. Miren, ahí tenemos. Se dan cuenta que tiene su pijama, con medias, con su celular. Es un personaje perfecto también, ¿eh? Muy bien pensado. Ahí tenemos ahí otro personaje. La mamá de Riley también ahí está. Riley, pero este es Riley pequeña, este es de la primera película. Miren, tenemos Alegría. Alegría está inspirado en una estrella. Ok. Alegría está inspirada en una estrella. Desagrado está inspirado en un brócoli. Este es un personaje de ficción, ¿no? Es un como un. No sé. Es como una ilusión, una fantasía. Es un personaje. Es un creo que amigo imaginario que tenía Riley, ¿no? Creo que ella está inspirada en una zanahoria, si no me equivoco, no sé. A ver, dejen su comentario. Yo me imagino que debe haber algún comentario en el público que está viendo este video que va a decir. Y ella creo que está inspirada en una mora, me parece, una mora o algo así. Aunque es verde, debe tener otra inspiración. Pero una vez vi un videito así que decía de qué estaba inspirado cada personaje. Me parecía interesante. Por ejemplo, ¿no? Eso sí tiene sentido. Tristeza está inspirada en una gota de una lágrima, porque es tristeza. Entonces eso también, véanlo, todo tiene sentido, como que Pixar ha hecho un muy gran trabajo en esta película. Miren la tristeza, qué linda. Tenemos ahí otra vez, otra troquelada, otro personaje, miren, cromada de desagrado, troquelada de miedo. Ahí tenemos entonces, miren, a Ira explotando como siempre. Tenemos bastantes figuras, chicos. Cada sobrecito te llega 6 figuras. Son 50 figuras, 6 por 5, 30. Son 300 figuras. Oh, miren, te ganaste un póster. Oye, pero está al revés, miren. Ganaste un póster. Ya he mostrado los pósters, ya saben cómo son. Entonces ahí está. Riley con brackets. Tenemos ahí entonces. Y los payasos. Uno de los más grandes miedos, ¿no? ¿A ustedes les gustan los payasos? A mí la verdad que no me agradan mucho los payasos, la verdad, no me agradan mucho. Tenemos ahí más figuras de Riley y sus emociones. Tenemos ahí vergüenza. Tenemos aquí alegría nuevamente. Bueno, estos son como kanjis, son japoneses creo, ¿no? Los nombres en japonés. Miren Furia cómo está. Tristeza, qué bonita. Qué bonito personaje han creado. Tristeza es muy bonita. Muy bonito personaje. Tiene ternura. Y también en esta película nos mostraron que las emociones tienen sus propias emociones. Miren, ahí está Riley, ya de adolescente. Bueno, en plena pubertad, ¿no? Aquí está ansiedad. Tenemos, miren, vergüenza cómo está. Qué lindo. La verdad que vergüenza también me da una ternura. Es un grandote, pero bien tierno. Tenemos ahí más figuras, miren, tristeza nuevamente. Tenemos aquí más escenas, otra cromada, desagrado, miren, ahí está, ansiedad. Los halcones, creo que es, no, las sirenas creo que era el equipo de Riley, ¿no? Y luego los halcones, ajá, tenemos el secreto oscuro de Riley, otra cromada. Parece que cada sobre me está llegando una cromada, parece que sí. Esta es envidia. Pero no es una envidia mala, ¿no? Es una envidia sana, como diciendo, ah, yo quiero eso, como que envidiando. No, no, me extrañes esa envidia.
No sé si ustedes han visto Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist sí había una envidia bien desgraciada. Esa sí era envidia. Miren, tristeza. La mejor cromada que me ha podido tocar en este video. Qué hermosa cromada. Bonita. Bien, entonces ahí tenemos más escenas de la película. Miren, tenemos envidia con desagrado. Tenemos ahí algunos personajes extra. Miren, esta cromada hermosa también de envidia. Tenemos también esta troquelada. Tristeza. Oh, nostalgia. La llegada de las nuevas emociones. Bueno, esto ya es repetida. Ese ya lo tengo. Miren, ira con desagrado. Tenemos ahí más escenas de la película. No sé si la han sacado del tráiler. Más parece, ¿verdad? De la misma película. Ahí está, es acá. Tenemos aquí, por ejemplo, miren, ansiedad. Perfecto. Ahí está. Tenemos nuevamente alegría. Más escenas de alegría. ¿Sí? ¿Cuántas figuras son? 153 figuras el álbum y 16 troqueladas. Ahora, ¿cuántas cromadas son? Por lo menos deben ser 16 troqueladas, doradas. Miren, ahí está Furia. Tenemos aquí entonces los personajes favoritos de esta película. Esta película que ha roto taquilla, más de 1,000 millones de recaudación. Y la ha convertido en una de las películas más taquilleras de este año 2024. Sí, de este año 2024. Obviamente que a nivel mundial o en la historia del cine hay muchas películas taquilleras. Pero esta es la mejor del 2024. Con esto Disney ya recuperó todas las pérdidas millonarias que ha tenido en sus películas pasadas. Sí, porque a veces Disney también hace cosas que creo que no les gusta a todos y obviamente pierde dinero, ¿no? Pero la verdad que está bien, ¿no? Esta sí le ha dado un golazo. Le ha dado un golazo a esta película. Muy buena película. Miren, ahí está Riley. Nuestra Riley ya está grande. Ha crecido. Y miren, ay, Dios mío. Aburrimiento. Ese es envidia. Bueno, esto ya es más de lo mismo. Repetida. Esta también es repetida. Tenemos aquí nuevamente este personaje. Lo mismo. Esta es repetida. Miren, esta también repetida. Esta sí creo que es nueva, no la había visto. Otra cromada y esta figura. Normales, ¿cuántas troqueladas me han llegado en este paquetón? A ver, ¿cuántas troqueladas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. De los cuales tengo que tener 16 diferentes. Y esto, bueno, ya son las cromadas. Bueno, cada sobre me llega una cromada. Así que por lo menos debe haber 40, 50 deberían haber. Es lo ideal, ¿no? Pero debe haber unas cuantas más, unas cuantas menos. Chicos, llegamos al final de este video. Si este video llega a 500 likes, ojalá que sí, muestro todo el set completo. Voy a buscarlo porque este álbum va a ser para mi hijo. Este álbum va a ser para mi pequeño Zain, claro que sí. Lo voy a conservar para cuando él tenga la edad y obviamente le pueda dar el álbum para que pegue sus figuras. Mi hijo va a ser coleccionista también como yo, posiblemente le nazca eso, porque yo la verdad que siempre colecciono y me parece importante eso. ¿Va a aparecer en el canal? Posiblemente también. Eso depende también del permiso de su mami que me dé para poder mostrarlo. Gracias a todos por haber visto este video. Cómprenlo, es de editorial Wow Sticker, una editorial muy buena que está haciendo las cosas bien. Felicidades Wow Stickers, de verdad que esta colección está muy bonita. 10 de 10. Nos vemos chicos en el próximo video. ¡Chau!